Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este lunes 19 de septiembre del año 2016, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, completamente en vivo. Yo agradezco mucho el favor de su atención y que nos estén acompañando en esta noche. Y los invito a que se quede con nosotros los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Además, reiterarle la invitación para que al terminar este espacio informativo usted se quede en sintonía de nuestra programación. Estaremos en Punto de Opinión, como todos los lunes, un invitado especial. Estará con nosotros el ingeniero Rogelio Martínez Hernández, secretario de Acción Política del Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Hablaremos, bueno, sobre lo que se avecina, las elecciones de los candidatos a las presidencias municipales para el próximo año, cómo será este proceso. Hay algunos conflictos al interior de Morena por este asunto. Por ahí el dirigente estatal Manuel Huerta habría señalado que hay la probabilidad de que Morena busque tener a un, en este caso, a un candidato priista. Bueno, ¿qué tan desierto hay? De todo eso y mucho más nos hablará en el espacio de Punto de Opinión hoy con el titular del mismo, José Luis Pérez Negrón. No se lo pierda, 8 de la noche, a través de Imagen y Política. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar rápidamente con la información que se genera y que, bueno, pues ha sido de gran importancia. Les voy a mencionar que hemos recibido la información de una balacera registrada este día alrededor de las 18 horas aquí sobre la avenida Universidad, en lo que es la zona comercial Plaza Sendero. Le tendremos el reporte más adelante de este tema, de la acción que hizo la policía, y hasta el momento hablamos de 2 personas lesionadas con arma de fuego y además también 2 personas detenidas, y aunque se reporta una baja, no la podemos dar como oficial porque aún las autoridades de la Fiscalía General del Estado no han pasado este reporte, no han hecho la confirmación del mismo. Y bien, por otro lado, yo quisiera seguir invitándolos a ustedes para que el próximo domingo en punto de la 1 de la tarde usted asista junto con su familia. La entrada es completamente gratuita a este festejo que es el 11º aniversario del Grupo 24 Horas Central Puerto México, 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Es un evento que llevará, por supuesto, a la gente, a la población, a conocer las diferentes situaciones que vivieron o padecieron las personas que enfrentaron problemas de alcoholismo y drogadicción. Este evento se llevará a cabo en el Casino Petrolero, no se lo pierda, en punto de la 1 de la tarde. La invitación se está haciendo a toda la población que desea asistir en punto de la 1 de la tarde. Casino Petrolero es la cita, la entrada es completamente gratuita para conmemorar así el 11º aniversario de ese Grupo Central Puerto México 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Este evento, bueno, pues servirá para que 7 integrantes de este grupo como Central Puerto México puedan dar a conocer su mensaje, su agradecimiento de sobriedad a la población que ahí se dará cita. Recuerde, 1 de la tarde, Casino Petrolero, próximo domingo 25 de septiembre. La invitación la hace Grupo Central Puerto México 24 Horas de Alcohólicos Anónimos a todos quienes deseen asistir a este interesante evento. No se lo pierda, en punto de la 1 de la tarde, Casino Petrolero, aquí en Coatzacoalcos. Por las personas que nos están viendo en algún punto de la República Mexicana, bueno, les decimos que este evento es aquí en Coatzacoalcos. Hay un año, cada uno de estos centros llevan a cabo sus actividades, y en este caso pues no es la excepción en Coatzacoalcos conmemorar un aniversario más de Grupo Central Puerto México 24 Horas de Alcohólicos Anónimos. Y bien, fíjese que la Secretaría de Finanzas y Planeación podría cancelar la realización del Festival Afrocaribeño, a pesar de que ya se cuenta con un recurso de la Federación de 512 mil pesos. En ese sentido, Rodolfo Mendoza, quien forma parte de la organización municipal, dijo que si en este próximo viernes el gobierno del estado no autoriza a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación el recurso para que se destine a la realización de este Festival Afrocaribeño, como si nosotros los veracruzanos estuviéramos más interesados por el Festival Afrocaribeño que en atender el problema de la seguridad. Bueno, pues resulta que dice el señor Rodolfo Mendoza que entonces este festival se suspende
porque a pesar de que ya hay el recurso, pues no se cuenta con el suficiente apoyo para que se pueda dar ahí esta realización, una realización de un evento tan importante precisamente como es, dicen ellos, la realización de este festival, y entonces podría verse en riesgo de darse la cancelación del mismo. Y es que la federación, y le recuerdo, ya hizo el depósito de 527 mil pesos, pero no así el gobierno del estado, no tiene su parte entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Veracruz para la realización del festival, que bueno, al final se vio que fue solamente negocio para unos, diversión para otros y bueno, pocas utilidades, dicen ellos, para los veracruzanos. Y bien, por otro lado, les comento que ya en el tema de hoy, de la conmemoración este día, de lo que es un evento más de el 31 aniversario de estos sismos que provocaron miles de muertos. Esto ocurrió un 19 de septiembre de 1985 aquí en Coatzacoalcos. Perdón, tuvo su réplica en Coatzacoalcos, pero mucha gente que era de Coatzacoalcos y que tenía necesidad de trabajo allá en el Distrito Federal perdieron la vida. Había también veracruzanos de la zona de Córdoba, de la zona de Orizaba, de Jalapa, que estaban ahí precisamente en cuestiones de trabajo en la Ciudad de México y que fallecieron un día como hoy. En este marco de la conmemoración del 31 aniversario de la muerte de miles de personas por el sismo de 1985 ocurrido en la Ciudad de México, un sismo que se registró a las 19 de un 19 de septiembre a las 7 de la mañana con 19 minutos en los primeros minutos del día, con una intensidad de 8.1 grados, prácticamente un terremoto según lo consideró el Servicio Sismológico Nacional en ese tiempo. Y bueno, los resultados ya todos lo sabemos. Hoy también la conmemoración del 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil. Vamos con la declaración de los integrantes precisamente de este grupo, Jaime Flores, Grupo Beta, quien habla en torno a este evento. Vamos con él. Quiero apostar por la seguridad y por la protección civil. Los sucesos pueden estar a la vuelta de la esquina, pueden suceder en cualquier momento, pero si estamos preparados, es muy posible que los enfrentemos de mejor manera. Y el hecho de que estemos todos aquí indica que estamos en ese pensamiento, que es posible que nos organicemos, es posible que revisemos nuestros procedimientos y los mejoremos, es posible que revisemos nuestras prácticas de trabajo, es posible que actuemos con el liderazgo correcto para que estemos mejor preparados en beneficio de la gente. Nosotros como industriales, señor alcalde, yo le tengo que decir que tenemos la conciencia y la convicción de que tenemos que trabajar en conjunto con las autoridades y con la población en el lugar donde están asentadas nuestras actividades. Creemos que ese es el camino porque los riesgos existen, se pueden minimizar, pero existen. El manejar materiales peligrosos, pues tiene un riesgo. Pero si ese riesgo es analizado, si acciones son tomadas y si la población es tomada en cuenta, es muy posible que cuando algo se salga de control, tengamos resultados de los que nos podamos sentir orgullosos. Y creo que ese ha sido el ejemplo en los últimos eventos. Y por eso estoy yo aquí hablando, porque quiero agradecer que nos tomen en cuenta para trabajar juntos cuando esto sucede. También quiero agradecer la disponibilidad de los funcionarios y de los responsables de seguridad de las empresas a las que yo represento, que solo esperan un llamado para acudir
a prestar ayuda. O sea, yo creo que podemos decir que la solidaridad sí es un signo que distingue nuestra institución. Y en ese sentido, señor alcalde, le quiero decir que cada vez que se requiera, nosotros vamos a estar ahí. Es el caso, pues, de los eventos de días pasados en una bodega. Es el caso de problemas que ha habido con algunas plantas. Nosotros estamos en toda la disposición de prestar la ayuda o el trabajo que nosotros, para el que nosotros nos hemos preparado. Ahí está la información precisamente de quienes integran este organismo, que son todos los grupos sociales, los grupos de industriales, comerciantes, población general, autoridades municipales, navales y militares, que, bueno, se suman a esta gran tarea. Es una tarea, como le hemos reiterado, de todos, para saber qué hacer y cómo actuar en caso de una situación de grave, de gravedad, de un sismo de gran magnitud. Y esto nos sirva de ejemplo para tomar acciones y precauciones también con este tema, porque creo que a 30 años de distancia aún nos falta mucho por aprender en el tema de seguridad, en riesgos de accidentes, tanto de zona industrial como por movimientos telúricos. Vamos a ir a una pausa, será breve, enseguida regresamos. Estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política. En la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 1630157 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Laura Campos, Clínica de Belleza. ¿Quieres tener un mejor estilo, salud y belleza para tu bienestar? Laura Campos te ofrece servicios y promociones. Nutrición de cabello, $250 pesos. Maquillaje, peinado, $750 pesos. Lunes y miércoles faciales a
al 2x1 en 400 pesos. Martes y jueves, cortes al 2x1, 200 pesos. Miércoles, tintes y rayos, el 20% de descuento. Viernes, queratina brasileña, 20% de descuento. Esto y mucho más, solo lo encontrarás en Clínica de Belleza Laura Campos. Y además, contamos con los mejores productos para tu belleza de las mejores marcas reconocidas. Atención personalizada con personal altamente capacitado. Visítanos en Zaragoza 320, teléfono 212-6030 y 156026. Y próximamente Plaza Cuadra. Recuerda, la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Cabo. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que lamentablemente esta ola de violencia parece imparable en el sur de la entidad veracruzana y también en la zona centro y norte del estado de Veracruz. Resulta que en las últimas horas fueron secuestrados dos sacerdotes católicos. Esto ocurrió en el municipio de Poza Rica la mañana de este lunes. Se trata de los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez y José Alfredo Jiménez de la Cruz. Fueron llevados de la parroquia principal de Fátima de Poza Rica, Veracruz, y hallados la tarde de este lunes también en la comunidad de Papantla. Lamentablemente, los cuerpos de las víctimas fueron ejecutados con armas de grueso calibre, algunos en el rostro, otro más en la región parietal y también en la parte del estómago. Se encontraron algunos impactos de acuerdo a las primeras informaciones que se han dado a conocer en torno al hallazgo, que efectivamente la autoridad ha corroborado que se trata de los sacerdotes llevados esta mañana por un grupo armado. Uno de ellos vestía un pantalón negro, camisa blanca, llevaba también zapatos negros y una estola de color verde. El otro más llevaba un pantalón de mezclilla, una camisa a cuadros color vino y zapatos negros. Y uno más que logró huir y ponerse a salvo fue precisamente uno de sus auxiliares, un secretario privado que se habla que era de estos sacerdotes que estaban a cargo de la iglesia de Fátima en Poza Rica, Veracruz. Hasta el momento no hay indicios en torno a quienes provocaron su muerte o las causas de la misma. Sin embargo, se confirma que los ejecutados encontrados en el municipio de Papantla, Veracruz, se trata efectivamente de los sacerdotes católicos hallados sin vida finalmente en la comunidad de Papantla. El episcopado mexicano ha condenado esta tarde los hechos lamentables en el que mueren dos de sus representantes católicos en el estado de Veracruz, en especial en el municipio de Poza Rica, Veracruz. Y bien, en otro orden de noticias le comento que Luis Castro Mendizábal, titular del Comité Local de Ayuda Mutua, habló en el marco de este aniversario, 30 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, en el marco también de los festejos que aquí en Coatzacoalcos se realizaron para reconocer el trabajo de las autoridades de protección civil. Vamos con él. Mira, realmente más que el incremento en el número de sismos en la zona ha sido precisamente que ya podemos identificarlos. El gobierno del estado hace algunos años ha
instalado a lo largo del estado de Veracruz una red sísmica que nos permite identificar sismos regionales. Esto refuerza el trabajo que se hace a través del Servicio Sismológico Nacional, y eso también nos sirve para estar alerta, para estar preparados y para tomar acciones, ¿no? Un ejemplo es el trabajo que estamos haciendo en este momento en los municipios de la zona sur del estado en la instalación de alarmas sísmicas, que bueno, también vienen a reforzar este trabajo que está haciendo con la población, con las instituciones educativas, con los hospitales, de tal manera que todos estamos preparados para responder de manera eficiente a una... Mira, en lo que va del año son 292 sismos los que se han registrado en el estado de Veracruz. El 50% se han registrado en la zona sur del estado, principalmente en la zona de Minatitlán, Hidalgo Mictlán, Panapa, Altipan, son los municipios que tienen mayor actividad sísmica en el estado de Veracruz. ¿El día de hoy cómo va a estar la situación de los simulacros que se van a realizar por este día? Mira, a nivel nacional se organiza un mega simulacro aproximadamente a las 11 de la mañana. Todas las instituciones que habrán de participar van a implementar sus planes de evacuación por sismo, y esto bueno va a causar movilización principalmente de personal del área administrativa. También pedimos la participación de la gente, de los clientes, de los usuarios que en ese momento estén en los establecimientos para que participen en el ejercicio. ¿Aproximadamente cuántas dependencias van a participar en la zona sur? Mira, en la zona sur tenemos un estimado de 365 que son las que se registraron. Todos tuvieron la oportunidad de ingresar a la página de la Secretaría de Protección Civil para registrar sus sismos, para sobre todo aportar datos e información del número de personas, de los tiempos y de todo las acciones que vayan a hacer. ¿Cuántas personas? ¿Hoy quiénes van a participar en este? Mira, tenemos registrados instituciones de educación, también hospitales, empresas de la zona industrial que también están sumándose a este trabajo. Aproximadamente, te digo, son 5.000 personas las que estarán evacuando sus instalaciones en los municipios de la zona sur del estado. ¿Estos simulacros? Mira, es conmemorativo de la fecha del Día Nacional de Protección Civil, pero nos sirve para recordar que tenemos todavía mucho por hacer. Realmente el enfoque de la protección civil tiene que ir más orientado hacia la preparación, hacia la prevención y sobre todo al fomento de una cultura de autoprotección. Gracias. Bien, pues ahí está el tema de pues esto que es la protección civil y que ojalá los grupos de rescate, las corporaciones sigan participando, sigan realizando y la población en general se integre a esta tarea que es necesaria y elemental, sobre todo para los municipios que estamos asentados en zonas vulnerables, por ejemplo, la zona conurbada de Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital y Aguadulce, es una zona netamente petrolera. Y por tanto, bueno, somos susceptibles de hechos que pueden generar la pérdida de vidas humanas, como por ejemplo lo ocurrido hace algunos meses en la planta de Clorados 3 en esa explosión, y luego el lunes pasado con esta explosión ocurrida dentro de la zona urbana de Coatzacoalcos, allá en la colonia Héroe de Nacozari. Y bueno, pues ahí está el tema de la prevención, que es importante y elemental que nos sumemos todos y cada uno de nosotros. Por otro lado, fíjese que la empresa Consulta Mitofsky realizó un sondeo a nivel mundial respecto al posicionamiento de los presidentes de todo el mundo, y el presidente Enrique Peña Nieto se coloca en la posición número 14 de un total de 20 presidentes de los países que están precisamente contemplados en esta consulta. Enrique Peña Nieto se sitúa con un 29% de aprobación de los ciudadanos mexicanos, muy baja realmente la aprobación que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, por cierto, del Partido Revolucionario Institucional, frente a otros grandes líderes, digamos, de países, como por ejemplo Danilo Medina de República Dominicana, que está en primer lugar de posicionamiento con una aprobación del 100%. Le sigue Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, en tercera posición el presidente de Ecuador, Rafael Correa, y bueno, se ha generado una gran polémica en torno a ese tema, porque bueno, no hay realmente un trabajo
que acredite y que garantice el posicionamiento del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cómo va a terminar durante los próximos 2 años cuando finalice su gobierno? Bueno, realmente los temas que son durales, la economía, la política, el desarrollo social, han dado al traste con realmente la aceptación de los ciudadanos hacia sus autoridades, en este caso las autoridades federales. Y bueno, pues ahí está el tema, precisamente en posición número 14 de Enrique Peña Nieto. Mientras tanto, en la posición final, en el número 23, que está ahí en este ranking de los presidentes de la República, se sitúa uno de los presidentes de Costa Rica, está precisamente Luis Guillermo Solís en la posición número 20. Bueno, ya casi a la mitad se sitúa Enrique Peña Nieto. Bien, continuando con más información, y tiene que ver precisamente con ese tema de cómo se está preparando. El Grupo Beta también participa de manera llena, integral, digámoslo así, coordinando los esfuerzos de autoridades en el caso industrial. Y Jaime Flores nos habla precisamente de este tema. ¿Cómo se integran las industrias? ¿Qué hace falta para poder lograr destacar y que se pueda reconocer realmente que la industria está preparada para enfrentar este tipo de situaciones? No solamente por el lado de incendios, accidentes graves en la industria, sino también por cuestiones de la naturaleza, los sismos. Vamos a la nota. La época del 85, cuando realmente México sufrió con esos sismos y salió adelante gracias a la organización o a la ayuda de la sociedad, pero no del gobierno. Actualmente las cosas son muy diferentes y eso es gracias al trabajo de prevención que se ha hecho y que se tiene que seguir haciendo. Pero realmente el balance, ¿cuál sería? Porque el día han habido dos hechos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, el de Pajaritos, veíamos que como que no se coordinaban, de repente bloqueaban nuestra corporación en la carretera. Los pobladores quizá no sabían qué hacer, si irse o qué hacer, ¿no? O sea, lo que hay que entender es que un evento siempre se va a presentar bajo el esquema de que no hay aviso, ¿no? Entonces, el atender una emergencia en esas condiciones es una situación muy diferente a cuando se prepara o cuando se hacen planes o cuando se hacen programas. Entonces, pretender que no va a haber situaciones que mejorar es muy complicado, o es muy difícil, o eso no es posible. Siempre hasta un simulacro nos deja lecciones que aprender de un evento real, que es un evento no para el cual no estamos o no lo teníamos previsto. Es obvio que nos va a dejar muchas más lecciones que aprender, pero un tema es la lección y aprenderla, y otro tema es como ocurría en décadas anteriores, que pues era una situación que no se trabajaba. ¿Qué cuáles serían las áreas de oportunidad precisamente? Pues yo creo que muchas, y la más importante es en términos de entrenamiento de las personas que trabajamos o que elaboramos en los complejos como esos. En el CLAM tenemos un centro de capacitación de respuesta de emergencias que ustedes pueden tener acceso también, donde este año estamos haciendo un intenso entrenamiento principalmente de personal contratista. Más o menos en lo que va del año estamos por el número 1000 de personas contratistas entrenadas para atender o prevenir emergencias. Entonces, por ejemplo, yo diría que esa es una lección que está dejando. ¿Es olla de capacitación pudo ser la diferencia? No, es muy complicado analizar en el caso de Pajaritos lo que pudo ser. Yo creo que no es falta de capacitación, sino que estamos hablando de una mejor capacitación. Y hay riesgo de que vuelva a suceder, porque los mismos trabajadores mencionaban que las fugas se presentaban, que no quisieron sacar de operación las plantas porque se querían seguir trabajando. Yo creo que esa es una pregunta muy interesante.
existe riesgo de que vuelva a suceder. Yo creo que eso es una respuesta que todos podemos responder. Es que el riesgo es inherente a la actividad humana. El riesgo es inherente a la actividad humana. Lo que podemos hacer es minimizarlo. O sea, que la probabilidad de que se presente sea mínima y que cuando se presente los efectos también sean mínimos. Oiga, pero por ejemplo las carreteras, las condiciones en las que se encuentran, el puente, el túnel, ¿cómo observan ustedes todos esos limitantes que en un momento pueden ser factor para...? Fíjese que para nosotros eso ha sido motivo de una gran preocupación, pero hemos avanzado en ese sentido. Por ejemplo, si podemos tomar como límites los dos eventos que se han presentado este año, podemos decir que para el caso que se presentó hace días, el puente se abrió para que las unidades de auxilio que tiene inventariada la zona industrial pudieran pasar al área de Cochabamba. Pero se hicieron caso en esa petición. Ustedes lo vieron. Y eso es a lo que me refiero, no sé quién me preguntó, de que hay lecciones que se aprenden. Y si un simulacro nos deja lecciones que aprender, con mayor razón en el entorno. Oiga, el túnel, se habla de que ese elemento puede ser de mucho riesgo, que se puede inundar, que puede haber una explosión, que se puede quedar sin luz, etcétera. ¿Ustedes qué acciones y qué actividades están tomando para verificar que este sea seguro para la población? Bueno, nosotros desde que empezó el proyecto del túnel nos invitaron a participar, digamos, en los análisis que se hicieron de él, en el proyecto en general. Actualmente todavía no está a disposición del público y está bien abierto. Y ahí en ese caso yo les pediría que lo que tenemos que hacer es confiar en que las cosas se están haciendo bien. Porque puede haber mucha especulación, pero ¿dónde está el sustento? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está la persona calificada que lo dice? Oiga, con las investigaciones del accidente, no sé, a lo mejor la PGR no les ha pedido apoyo, a lo mejor para colaborar, porque vemos que todavía no se sabe nada de las causas. Lo que pasa es de que ese ya es un tema que no tiene que ver con la seguridad o con la prevención, que tiene que ver con una materia en la que nosotros no entramos. Pero nosotros estamos dispuestos, como yo mencioné, para estar presentes cuando se necesite y también cuando no se necesite. Y bien, luego las empresas negándose a participar en el caso de Mexiquén, de Braskem y de ESA y de Pemex, inclusive a poder hacer un esfuerzo conjunto para lograr que toda la industria participe en la prevención, que insisto, es importante para evitar accidentes tan lamentables como los que se han registrado en los últimos meses. Y bien, fíjese que quien está preocupado, en vez de lograr un acuerdo, un diálogo con los ciudadanos, es el presidente municipal del municipio de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez Pérez, quien dice que se debe usar la fuerza pública para desalojar a los manifestantes que tienen tomado el Palacio Municipal desde hace más de 3 meses, en protesta porque se niega a atender algunas solicitudes de regularización de predios el presidente municipal. De tal manera que hoy, en lugar de preocuparse por darle solución a estas demandas de los pobladores, dijo que usará la fuerza pública para desalojar, porque a raíz de esta toma de las instalaciones del edificio del Palacio Municipal se ha visto en situaciones realmente de afectación a los ciudadanos al no poder realizar los trámites normales en cuanto a actas de nacimiento y de defunción, y han dejado de atender a la población, de tal manera que dijo va a ser un atento requerimiento para que la Fiscalía General del Estado facilite la intervención y la Secretaría de Seguridad Pública, por supuesto, facilite la integración, la conformación de grupos de elementos para que vayan a desalojar el Palacio Municipal, porque de esa forma, bueno, se va a acabar el problema, dijo el alcalde de ese municipio. Bueno, pues ahí está. Él cree que mediante el uso de la fuerza será lo más importante, pues así habrá resuelto el problema, según lo cree él. Pero bueno, lo importante es atender a los ciudadanos y ojalá sea eso precisamente lo primero que se vea. La atención a los ciudadanos, resolver el problema, y bueno, esto llevaría consigo que la gente abandone esta toma del Palacio Municipal de Medellín de Bravo. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos.
gusta estar informado de lo que pasa en la sociedad y en la política, en la revista Estilos encontrarás entrevistas, reportajes, festivales, aniversarios, recetas, municipios y autoridades. Estilos, la revista que te informa de lo que pasa en tu ciudad. Natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Ahora más cerca de ti, el lugar donde te harán lucir más bella, es Clínica de Belleza Laura Campos Quadrum, donde encontrarán cortes de cabello, tintes, peinados, maquillaje, depilación, limpieza facial, venta de productos para tu belleza, masajes, manicure y pedicure, atendidos por personal altamente capacitado, porque la experiencia hace la diferencia. Clínica de Belleza Laura Campos. Visítanos en Plaza Quadrum, Coatzacoalcos, Veracruz. Citas al teléfono 210-6488. ¿Estás cansado de temores, vicios, problemas familiares que nadie te comprende? Te invitamos a que visites nuestra iglesia Nuevo Nacimiento, donde podrás encontrar personas amables y apasionadamente espirituales, un lugar donde las relaciones son de gran importancia, un lugar donde puedes adorar a Dios con libertad e intimidad, un lugar donde puedes escuchar un mensaje relevante y práctico de la Biblia, un lugar donde puedes ser tú mismo y encontrar un amigo, un lugar donde puedes creer en el plan de Dios para tu vida, pero lo más importante, un lugar donde puedes encontrar el tener una relación personal con Jesucristo. Visita nuestra iglesia Bautista Nuevo Nacimiento, ubicada en Ambrosio Solórzano, esquina Jones Paz, a una cuadra del Malecón Costero, Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que el dólar ha tenido un incremento realmente importante frente al peso mexicano. El dólar llegó a el día de hoy a cotizarse hasta en 20 pesos con 8 centavos, dice en su informe precisamente el Banco de México, que destaca pues este incremento de precio en la moneda extranjera. Y bien, hoy el alcalde de la ciudad, Joaquín Caballero Rosiñol, encabezó la ceremonia conmemorativa al festejo del aniversario de los sismos el 30 aniversario de lo que es el evento del Día Nacional de Protección Civil. También en la conmemoración a raíz de estos hechos, el 31 aniversario de los sismos ocurridos allá en la Ciudad de México en 1985, un día como hoy, 19 de septiembre. Habló sobre las situaciones de incendios que se han registrado, los accidentes en la industria, y él mencionó el apoyo que está dando su gobierno. Vamos con él. Algunos
tapones que se generan de manera normal por la circunstancia de la solga y del arrastre, y muchas veces es tristemente, nuevamente hablando de la solidaridad social, por la basura que los propios ciudadanos de conciencia tiran y provocan que se tapen algunas bocas de tormenta, algunos canales y colectores. Recientemente estuvimos precisamente el día de ayer atendiendo un tapón, un punto de asolve que se presentó en el canal de la calle Piratas. Ninguna vivienda ha tenido ningún problema de que se le mete el agua a su casa, pero no queremos pasar esta situación, entonces vamos a darle una nueva pasada, un retoque a este canal que sale hacia el malecón, que evita que la colonia Punta del Mar, incluso Almendros y una parte del Tresor puedan tener problemas en el momento de la máxima intensidad. ¿Cuántos se han desasolvado y cuántos faltan por el... Normalmente se desasolvan alrededor de 40 kilómetros. Es Coatzacoalcos tiene un ambiente con mucha lluvia y lo que estamos en este momento atendiendo es los puntos que se tienen detectados donde se va presentando algún tapón, algún asolve. La mayoría de las veces, te repito, tristemente es por basura de los propios ciudadanos. ¿Cuáles son las colonias o los puntos más críticos aquí? Pues generalmente son los colectores, es este que te mencionaba de Punta del Mar, algunos colectores como acá en el centro, a la altura de Madero, de Carranza, el 10 de septiembre, la Petrolera, la Benito Juárez, en algunos puntos donde se forman columpios, y fundamentalmente también en algunos puntos de La Teresa, las Lomas de Barrillas, son los puntos donde convergen grandes cuencas hidrológicas y que se generan. Hay un punto de gran afluencia de agua y puede significar que ahí, si se genera una solve o un tapón, puede meter algún problema. Listo. Bien, pues ahí también la autoridad está contribuyendo y es un esfuerzo coordinado con el Comité Local de Ayuda Mutua para lograr atender este problema. No estamos del todo preparados para enfrentar una situación de emergencia y las rutas de escape que siguen siendo un problema para la población de Coatzacoalcos. Y bien, les doy a conocer por último que esta tarde se ha registrado una balacera allá en las inmediaciones de la colonia Las Gaviotas, frente a la zona conocida como Plaza Dorado. Se habla de dos personas detenidas que han sido puestas a disposición de la autoridad ministerial. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado mayores detalles sobre este hecho de violencia que se registra esta tarde alrededor de las 18 horas. También se habla de la baja de una persona que murió durante este enfrentamiento, pero igualmente no hay mayores detalles sobre esta persecución iniciada precisamente desde la zona de Puerto Esmeralda, finalizando, tomando el rumbo de la avenida Universidad hasta finalizar frente a Plaza Dorado. No hay mayores detalles, las unidades quedaron ahí aparcadas. La autoridad, por supuesto, tendrá que rendir mayores detalles en torno a este hecho, que, repito, se ha registrado alrededor de las 18 horas de este lunes. Y bien, yo agradezco mucho el favor de su atención que nos haya acompañado en esta noche y lo invito a que se quede con nosotros en el resto de la programación de Imagen y Política que le tenemos preparado para este día. Dentro de algunos momentos, con mi compañero José Luis Pérez Negrón, estaremos en Punto de Opinión. Hoy me acompaña como invitado el ingeniero Rogelio Martínez Hernández, del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Hablaremos con él de toda la situación que se genera, las elecciones de candidatos a la alcaldía, todo lo que tiene que ver con el partido, un partido nuevo de reciente creación, y vamos a ver qué pasa, cómo están trabajando en ese partido. Gracias, muy buenas noches.